partidazo de Ter Stegen, que se ha mostrado muy crítico con el juego de Barcelona y con sus compañeros. Dice que hay problemas internos que hay que solucionar, problemas tácticos. Y aunque ha ganado ante el Slavia de Praga por 1-2, importante victoria, pues la verdad es que Ter Stegen se ha montado cabreado, enfadado, muy crítico. Y aquí os dejo con las declaraciones post partido del portero. Bueno, es normal, ¿no? No hemos jugado al nivel que queríamos estar y bueno, menos mal que hemos sacado los 3 puntos, que es, por supuesto, siempre lo más importante, pero ya creo que es necesario hablar. No, bueno, es una cosa que tenemos que hacer entre nosotros, esto es lo más importante, no lo voy a decir aquí, sino hay que hacer algunas cosas, esto siempre pasa, que hay cosas que hay que mejorar, y en este caso tenemos algunas. Bueno, por eso digo que esto es más interno, no quiero hacerlo aquí, que esto no soy yo. A mí me gustaría hablar primero con los que han estado antes. Bueno, yo a nivel personal siempre quiero estar ahí y bueno, si puedo ayudar al equipo todavía mejor. Para mí, en la primera parte, bueno, hemos tenido algunas ocasiones en contra que no estábamos bien colocados, pero bueno, son cosas que pasan y bueno, sí, nos empatan justo en la primera ocasión, en la segunda parte. Esto no nos puede pasar, que estaba bastante solo y luego no lo hace bien y da un pase y está justo por delante de la portería. Y bueno, como ya he dicho, hay algunas cosas que tenemos que mejorar. Eso es una cosa táctica. Que no volvimos al 100%, y bueno, nada, es eso. Estos son cosas que pasan. Bueno, sí, y la queremos mantener ahí, porque al final es difícil. Este grupo que nos ha tocado, creo que es muy difícil. Y bueno, estamos por delante, queremos ganar el próximo partido para adelantarnos un poco.